Bueno, vamos a comenzar diciendo que R, por un lado, lo podemos ver como un ambiente para hacer análisis estadístico y para producir gráficas. Y por otro lado, y muy importantemente, es un lenguaje de programación. Y esto implica que con R se pueden escribir programas. Y con esto nos referimos a secuencias de instrucciones que utilizamos para procesar información y generar un resultado que nosotros deseamos. Ahora, para ello vamos a requerir pues la información que vamos a procesar. Esta información la vamos a tener que tener como entrada para nuestro programa, o sea, las variables o los datos a partir de los cuales vamos a analizar, y además nuestro programa va a ir generando más información y toda esta información la necesitamos tener disponible. Y la manera de tenerla disponible es crear variables. Ajá. Entonces, las variables son el sitio donde existe la información que maneja nuestro programa. ¿Y dónde existen? Pues en la memoria de la máquina. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que define una variable que nosotros estamos utilizando en un lenguaje de programación? Y esto es muy general, estos son principios más amplios para la programación. Por un lado, esa variable va a tener un nombre o un identificador. Eso hace que en la memoria se sepa a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando queremos esa variable. Además, adentro de esa variable vamos a colocar un dato o un valor. Y además esa variable va a corresponder a un tipo de datos específico en el ambiente de R y también en la memoria de la máquina, ¿ok? Entonces, para ejemplificar esto, pues vamos a empezar a crear variables. En R, la creación de variables se hace con el operador flecha hacia la izquierda. Hay otros operadores de creación de variables, pero este es el que es la mejor manera para crear variables en R porque es el más reconocible, es el que más acepta la comunidad en este momento. Y es aquel que les va a dar los mejores resultados en la mayor cantidad de contextos posibles. Entonces, bueno, ¿qué hace este operador? Este operador va a asignar precisamente una variable en la memoria con un nombre, un valor y un tipo de datos. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Digamos que queremos crear a la variable X, entonces ponemos X, ponemos nuestro operador de asignación y le decimos, por ejemplo, que X va a tener adentro un valor 7. Ajá. También podemos, por ejemplo, tener a Y, que va a tener adentro un valor 3.5, digamos. Estas variables también pueden tener, por ejemplo, texto, ¿no? Entonces tenemos a la variable A, a la cual le asignamos un valor, digamos, azul, ¿no? Y además tenemos, no sé, una variable B, a la que le vamos a asignar el valor rojo. Pues aquí ya creamos cuatro variables. En R existe una función que se llama ls, que les va a mostrar las variables que tienen en este momento en su sesión. Entonces, si ustedes ponen ls seguido de un par de paréntesis, ahí les van a aparecer las cuatro variables que se han creado. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa interesante es que podemos asignar valor de una variable a otra. Entonces, por ejemplo, digamos que creamos una variable c, que tiene adentro el valor 8. Ahora, esa variable C ya tiene un valor adentro. El valor de esa variable puede ser reasignado a otra variable. Entonces, digamos que ahora tenemos una variable que se llama D y le vamos a asignar lo que tenga adentro la variable C. Noten que aquí no estoy asignando una C como texto. Ajá. O sea, no estoy asignando el dato C texto, sino que como esto no trae comillas, me estoy refiriendo a la variable C. ¿Ok? Entonces ahí podemos hacer asignación. Y una cosa interesante es que también podemos hacer esto en un solo paso. Es decir, podemos hacer varias asignaciones simultáneas con este operador de asignación. Entonces digamos que D va a recibir el valor de la variable C, que a su vez recibe el valor 8. Las flechas les están diciendo en qué orden está pasando esto. El 8 entra como dato a la variable C. Y el valor de C, a su vez, se asigna a la variable D. ¿Ok? Como les comentaba, en R también existen otros operadores de asignación. Existen el operador igual y el operador flecha hacia la derecha. Flecha hacia la derecha tiene contextos específicos en los que se usa. Aún así, en general, el más aceptado es la flecha hacia la izquierda. Y bueno, vamos a hacer nada más un par de asignaciones para que vean cómo también funciona, ¿no? X es igual a 5. Si yo pongo aquí X, la consola me va a regresar el valor de la variable que yo coloqué adentro. Ajá. Y también puedo hacerlo, como decíamos, con el otro operador, la flecha hacia la derecha.
Entonces aquí nuevamente, si yo escribo x y le doy enter, me va a regresar el valor de la variable x. Muy importante, traten de no combinar operadores de asignación si no saben exactamente lo que están haciendo, porque eso les va a generar errores. Digamos que en el ejemplo que teníamos arriba, este donde asignábamos 8 a la variable c y el valor de la variable c a la variable d, aquí vamos a combinar con otro operador de asignación, vamos a tener un error, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado cuando estamos utilizando operadores de asignación mezclados. Este no es el único error posible y a veces incluso no va a haber errores, pero el comportamiento de asignación no va a ser el que ustedes esperan. Entonces tengan cuidado con esas mezclas de asignaciones. Bueno, otra cosa muy importante que tienen que recordar es que para R hay una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo creo una variable que se llama var, así con V minúscula, y le asigno un 5, y luego creo un var, ¿no?, con un valor 3, para R estos son dos cosas diferentes y crean dos variables diferentes en la memoria, ¿ok? Si yo ahora le digo a la consola que hay en var, me va a decir que hay un 5, y si le digo el var con V mayúscula, me va a decir que hay un 3. Y si listo las variables que tengo, me va a decir que existen las dos, ¿de acuerdo? Entonces aquí muy importante, siempre tomen en cuenta que una vez que nombraron una variable, van a tener que respetar ese nombre, mayúsculas y minúsculas incluidas. Bueno, entonces decíamos que las variables están definidas por un nombre, un dato que contienen y por el tipo de datos que contienen. Entonces vamos a empezar por comprender qué es válido para nombrar a una variable. Entonces, pues en R, muy en general, ustedes pueden utilizar cualquier letra o cualquier grupo de letras para nombrar a las variables y también pueden utilizar los símbolos punto y guión bajo, pero hay algunas limitantes, ¿ok? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Miren, pueden ustedes, por ejemplo, nombrar a una variable que se llama, va a llamar mi variable, todo pegado, y le asignan, por ejemplo, el valor 5. Pues esto se vale, con esto no hay ningún problema, ¿no? Con utilizar combinaciones de caracteres. Pueden usar mayúsculas y minúsculas también, no hay problema. ¿Qué no se puede? Meter espacios en medio, ¿no? Entonces, si yo pongo esto, voy a tener un error, ¿ok? Entonces, esto no se puede. ¿Qué otra cosa sí se puede? Pueden utilizar números adentro de las variables. Entonces, digamos que yo nombro a mi variable 1, igual, ¿no? Le pongo adentro un 5. Esto se puede sin ningún problema. ¿Qué no se va a poder? Meter números al inicio. Entonces, si pongo 1, variable, y le quiero poner allá adentro un 5, vamos a tener un error. Esto no es posible. ¿Ok? ¿Qué otra cosa sí se puede? Por ejemplo, si queremos separar palabras, ¿no? Podemos utilizar mi guión bajo variable, solo guión bajo, el guión medio no. ¿Ok? Esto sí se puede. Pero ¿qué cosa no se puede? No podrían, por ejemplo, meter el guión bajo al inicio. Entonces, números y guiones bajos no pueden ir al inicio. ¿Ok? Entonces, esto no. Otra cosa que sí pueden utilizar son puntos. Entonces, pueden, por ejemplo, utilizar los puntos para separar palabras. Pueden hacer, por ejemplo, esto, ¿no? En lugar de utilizar el guión. Entonces, aquí, mi punto variable, esto sí se puede. También pueden meter el punto al inicio, pero lo que va a pasar, si meten un punto variable, es que les va a crear a la variable como una variable oculta. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si ustedes listan aquí, no van a ver a esa variable, punto variable que acaban de crear. No está por ningún lado, ¿sí ven? ¿Ok? Sí la pueden recuperar si utilizan ls y adentro del ls utilizan algo que, una instrucción que sería all.names igual a true. Ahí les va a mostrar todo lo que existe, aunque sean variables ocultas, y aquí sí van a tener a la variable punto variable. Esto existe para que los programadores que están creando paquetes y otras opciones de R puedan separar entre variables que quieren que sus usuarios tengan disponibles y que las puedan ver fácilmente y variables que no, ¿ok? Pero por ahora les recomiendo que no las utilicen hasta que lleguen a ese punto en el que ya estén separando entre lo que quieren que sus usuarios vean y lo que quieren que no, ¿ok? Otra cosa muy importante es que en cualquier lenguaje de programación, o bueno, por lo menos en todos los que yo conozco, existen palabras que para el lenguaje de programación significan algo muy específico.
Ajá. Por ejemplo, en R, if o sí, ¿no? For o por y while, mientras, todas estas significan algo y realizan una acción específica. Entonces, todas estas se consideran palabras reservadas que no pueden ser utilizadas para, como nombres de variables porque crearían un conflicto con el funcionamiento del programa. Ya no sabrían si te estás refiriendo a la variable o a la instrucción que R entiende como if, for o while, ¿ok? ¿Cómo van a saber cuáles son las palabras reservadas? Por ejemplo, pueden escribir help y adentro de unos paréntesis ponen reserved, ¿ok? Y ahí les va a decir en la ayuda de R que está apareciendo aquí a su derecha cuáles son todas esas palabras que no pueden ser utilizadas como variables porque están reservadas, ¿ok? Bueno, por otro lado, lo mismo sería que utilizaran esta instrucción, interrogación reserved. Aquí también les van a aparecer los nombres de todas las palabras que están reservadas y que no se pueden utilizar como nombres de variables. Bueno, otra cosa importante que tienen que aprender es qué pasa si ustedes ya no quieren una variable ahí en su sesión. Pueden utilizar la instrucción rm para eliminarla. Pues digamos que nosotros creamos una variable que es x y que tiene asignado el valor 7. Entonces vamos a listar y ahí está nuestra variable x, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros ya no queremos a X ahí, vamos a utilizar la instrucción RM, remove, ¿ok? RM, abrimos nuestro paréntesis para aplicar una función y adentro vamos a meter el nombre de la variable que queremos eliminar. Ahora sí, listo nuevamente mis variables con el S, va a resultar que X ya no está aquí, ¿ok? Entonces, esta es la manera de eliminar variables. Y lo que les estoy poniendo aquí debajo es la instrucción que utilizarían si quieren eliminar al mismo tiempo todas las variables que existen en la sesión. Entonces, bueno, vamos a ejemplificar, ¿no? RM y adentro van a escribir list es igual a ls seguido de un par de paréntesis, así. Esto va a hacer que se eliminen todas las variables que están en la sesión. Entonces, si ahora listo las variables, me va a decir que la lista está vacía, ¿ok? Entonces, bueno. Decíamos que otra manera o otra cosa que define a las variables es el tipo de datos que contienen. Y en R existen varios tipos de datos básicos. Los primeros son los datos de tipo carácter, esto es, los que se usan para guardar y desplegar texto. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que nosotros estamos almacenando datos de unos pacientes que vienen entrando a nuestro servicio de veterinaria, ¿no? Entonces, vamos a generar a la variable nombre. Y digamos que tenemos un gato que se llama Tomás. Entonces, el nombre del gato es Tomás, de la especie gato. No me acuerdo qué es. La especie viene en nombre científico, pero es un gato. El motivo de la consulta puede ser el que ustedes quieran. Yo aquí le voy a poner que es una consulta de rutina. Ajá. A lo que vino el gato Tomás. Y además le voy a poner la fecha, ¿ok? La fecha en la que entró el gato. Entonces yo lo voy a escribir como 10 de febrero de 2021. Noten cómo en los datos de tipo carácter, ahí sí pueden escribir espacios, caracteres especiales, ¿no? Comas, por ejemplo, números, todo esto se interpreta como texto, como datos de tipo carácter. Ahora estos pueden, por ejemplo, utilizarse para desplegar texto, como decían. Miren, por ejemplo, vamos a utilizar la instrucción paste, que sirve para pegar cadenas de caracteres una tras otra. Entonces, abrimos nuestro paréntesis y adentro le vamos a decir todas las caracteres o todas las variables tipo de carácter que queremos pegar. Entonces, por ejemplo, vamos a pegar fecha, con especie, con nombre, con motivo. Aquí estoy separando, noten, cada una de las que voy a pegar con comas, ¿okay? Y le doy enter y me va a mostrar el resultado de pegar todo este texto junto a partir de las variables, ¿ok? Bueno, esos son los datos de tipo carácter. Si quieren saber de qué clase son los datos que están adentro de una variable, lo que ustedes van a hacer es utilizar a la función class, ¿ok? Esto les dice de qué tipo o de qué clase son los datos adentro del ambiente de R. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo meto el nombre, me va a decir que los datos son de tipo carácter. Hay otras instrucciones que también les permiten acceder a
el contenido, al tipo de contenido que tienen las variables. Por ejemplo, una es type of. Type of les va a decir de qué tipo son las variables, pero no en el ambiente de R, sino en la memoria de la máquina. ¿Okay? En este caso es lo mismo, para R esto es carácter y para la memoria de la máquina también es carácter. Conforme vayan aprendiendo a crear estructuras más complejas en R, van a poder crear datos de muchísimas clases que solo se interpretan como de esa clase en el ambiente de R, pero en la memoria de la máquina son listas o alguna estructura más sencilla. ¿Okay? Por ahora vamos a utilizar solo class para saber de qué clase son los datos adentro del ambiente de R. Entonces, bueno. El siguiente tipo de datos que vamos a conocer son los numéricos. Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Los que hemos estado utilizando que tienen números adentro son numéricos. Por ejemplo, X con asignado el dato 1.23. Si yo veo de qué clase es con la función class, me va a decir que este dato es numérico. ¿Ok? También, por ejemplo, hay variables que ya vienen incluidas con el sistema operativo, con el lenguaje de programación R. Por ejemplo, si ustedes ponen pi, les va a decir que pi es 3.1416, bueno, 14, 15 y etcétera. Y si le dicen de qué clase es pi, también es numérico. ¿Ok? También, por ejemplo, si ustedes declaran una variable que solo es un número así, sin cola de decimales, por ejemplo, un 1, la clase, por definición, de este número que no tiene decimales, va a ser numérico. ¿Ok? Y igual va a pasar con los números negativos. Si ustedes declaran un número negativo, como 3.20, menos 3. Lo que quieran, ¿no? Esto, también la clase de esto, va a ser numérico. Entonces, todos los números reales, enteros o fraccionarios, negativos o positivos, todo el grupo de números reales cae dentro de la clase numérico para R por definición, por default, ¿no? Él los va a crear como números, como de la clase numérico. Entonces, bueno, si quisiéramos trabajar ahora con datos que no traen la cola de decimales y que en la memoria de la máquina se crean solo con su valor entero, ahí vamos a tener que utilizar a la clase o al tipo de datos entero, integer, ¿ok? Entonces, esto es entonces número sin parte decimal. Ahora, como el sistema de R automáticamente crea cualquier dato numérico como numeric, vamos a tener que especificar tal cual que lo que queremos es un entero sin la cola de decimales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a fundar, por ejemplo, aquí a su variable X le van a asignar 1 y le van a poner una L al lado. Si hacen esto, o 123L o 2L o lo que ustedes quieran, están declarando una variable de tipo entero. Entonces, vamos a pedirle a R que nos diga ahora de qué clase es X y nos va a decir que es integer. ¿Ok? Existen otros números que no sé cuántos de ustedes los manejan. Yo, la verdad, hace desde la prepa que no me encuentro con ellos, que son los números complejos. ¿Ok? ¿Qué son los números complejos? Los números complejos son los que tienen una parte real y otra parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, cuando estamos calculando las raíces de números negativos, esto no se puede hacer en el espacio de los números reales. Solo puede ser manejado utilizando el eje o el espacio de los números complejos. Entonces, miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero a mi variable x asignarle el valor menos 4? Háganlo así, por favor. Y ahora yo quiero calcular la raíz cuadrada de este número negativo. Para eso hay una función en X que calcula raíces cuadradas que se llama SQRT. Entonces, SQRT adentro le van a poner la X y les va a decir que se produjo un valor de tipo not a number o no es un número. ¿Por qué? Porque no es un número que se pueda definir como tal, o este valor no existe dentro de los números reales. Entonces, no es un número. ¿Okay? Entonces, para poder calcularla vamos a tener que transformar esto al espacio de los números complejos, agregándole la parte imaginaria a este número. Entonces, eso se hace en R, pues siguiendo la notación matemática, de hecho, de números complejos, van a poner la parte real y le van a sumar la parte imaginaria de esta manera. De esta manera estamos declarando al menos 4 como imaginario. ¿Qué pasa si ahora yo veo la clase que tiene X? Me va a decir que es complex. Y si ahora yo
saco la raíz cuadrada de este número, me va a decir que ahora sí se puede, es 0 más 2 en el espacio de los imaginarios. ¿Ok? Finalmente, existe el tipo de datos lógicos. Este tipo de datos es aquel que solo puede tener el valor verdadero o falso, ¿ok? Y sirven para evaluar expresiones en las que queremos saber si una cosa es verdadera o falsa, ¿no? Entonces, podemos asignarle un valor verdadero, por favor, por ejemplo, a X. Esto lo hacen diciendo true, sin comillas, porque si yo hiciera esto, lo estoy declarando como la palabra true en forma character, ajá. Pues sin comillas, así true nada más. Y si ahora yo analizo la clase, me va a decir que esto es logical. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan true y false más tarde en las operaciones lógicas de nuestros programas. Y por ahora, rápidamente nada más vamos a ver qué pasa si queremos convertir entre tipos de datos. Esto a veces es necesario porque digamos que yo cargo datos que me viene entregando un colaborador y por la razón que ustedes quieran, los números se cargan como caracteres, ¿ok? Entonces tienen un numeral 5, pero viene cargado como carácter. Ah, entonces, ¿cómo se vería esto, por ejemplo? Digamos que yo a mi variable X, adentro, le pongo un 5, pero este 5 está rodeado de comillas, ¿ok? Si yo rodeo un 5 con comillas, voy a ver, por ejemplo, si esto es un carácter. Para eso van a utilizar la función isCharacter. Ajá. Podrían utilizar directamente a class. Por ejemplo, aquí le decimos que class X me va a decir que esto es character. ¿Por qué? Porque fue hecho rodeado por comillas. Ahora, si yo a esto le pongo is.character, ¿qué estoy haciendo con esta nueva función? Estoy preguntando si la cosa es un carácter o es de tipo carácter. ¿Es carácter? ¿Is character? Le pongo X y me va a decir que true es verdadero y X es carácter. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo al 5 como carácter y digo, por ejemplo, X más X, que sería, según yo, 5 más 5, me va a decir que no se puede porque le estoy dando un argumento no numérico al operador más, al operador de suma, ¿ok? Entonces, vamos a tener que recuperar esta variable como de tipo numérico. Para hacer eso, vamos a utilizar a as como numeric. Esta nueva función es como numérico, la función para convertir a numérico, a asNumeric le voy a dar la X, mi variable X, y la voy a guardar en Y, ¿ok? Si yo ahora pongo aquí is.numeric, aquí con esta nueva función estoy preguntando si la variable es numérica, ¿qué pasa si le doy a la X? Me va a decir que es falso, porque recordemos que X fue formada como carácter, pero si a isNumeric yo le doy mi variable y que fue transformada a numérico con asNumeric, ahora me va a decir que efectivamente esto es numérico, ¿ok? Fue ya transformado a numérico. Bueno, ahorita lo que quiero que sepan es que también existen funciones para evaluar si algo es entero o para evaluar si algo es carácter. Ajá. Ah, perdón, esta es la que sería isInteger, estoy preguntando si es entero, isComplex, estoy preguntando si es un número complejo. Y también existen las funciones para convertir a los otros tipos de variables. Por ejemplo, asInteger convierte entero, asCharacter convierte a carácter y asComplex convierte al tipo complejo. Como veo que van muy bien todos, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es los vectores. Estos se los van a encontrar por todos lados en R, porque los vectores son la estructura de datos más sencilla que existe en el lenguaje de programación R. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué define un vector o cuáles son sus características básicas? Bueno, para empezar, los vectores se crean con la función de concatenación. Entonces, bueno, nosotros hasta ahorita hemos visto funciones como ls. Cuando ustedes ven en R una palabra seguida de un par de paréntesis, es muy probable que lo que están viendo es una función. Es decir, voy a aplicar esto a lo que esté adentro del paréntesis. ls, por ejemplo, no requiere que le demos nada. ls ya sabe que lo que va a hacer es listar. Pero bueno, existen otras funciones. Por ejemplo, decíamos is.numeric, ¿no? 5. Esto que le dé isNumeric es la función y se le va a aplicar al número 5, que es lo que estamos metiendo adentro del paréntesis. Esto es otra función.
Bueno, pues la función de concatenación se escribe así. Esta es la función de concatenación y lo que escribamos adentro de este paréntesis es lo que vamos a concatenar. Entonces, ¿a qué me refiero con concatenar? Vamos, esto sirve para crear vectores. Los vectores se crean por concatenación. Entonces, digamos que yo abro mi función de concatenación y voy a crear un vector que se llama días des, de días de descanso, ¿ok? Y adentro voy a meter dos valores. Entonces, bueno, aquí le vamos a poner sábado, coma, domingo. Así resumidos para que no haya que escribir tanto. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? A mi función de concatenación le estoy diciendo que lo que se van a concatenar son estas dos palabras. Lo que vaya a concatenar tiene que ir separado por comas, ¿ok? Y una vez concatenado, esto se va a guardar en la variable días des. ¿Ok? Entonces, si a días des, yo veo lo que hay adentro de días des, me va a decir que tengo dos valores tipo carácter. Bueno, aquí todavía no lo saben, pero son tipo carácter, que son sub y dom. ¿Ok? ¿Qué otra, qué características son importantes en un vector? Por un lado, es importante de qué tamaño es ese vector. ¿Cómo voy a saber de qué tamaño es un vector? Para eso voy a utilizar a la función de longitud, que es length, así. Y a length le voy a dar como lo que va a recibir el nombre del vector. Ajá. Entonces, le voy a decir cuál es la longitud de días des. Y me va a decir que 2. ¿Por qué 2? Porque tiene adentro dos datos. ¿De acuerdo? Y otra cosa que es muy importante para definir a un vector es su clase o tipo, es decir, qué clase o tipo de datos tiene adentro. Y esto lo puedo evaluar nuevamente con la función class que ya estábamos utilizando para nuestras variables, ¿ok? Entonces, días des es de tipo carácter. ¿Por qué es de tipo carácter? Porque los datos que contiene son de tipo carácter, ¿ok? Una cosa muy importante es que en realidad para R, incluso las variables que tienen un solo dato adentro son vectores, vectores de longitud 1, ¿ok? Entonces, miren, si yo creo una variable X que tiene adentro un número 1, esto es lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Variables muy sencillas, variables de longitud 1. Y vamos a utilizar una función que evalúa si una cosa es o no un vector, que es is.vector, ¿ok? Y a is.vector le vamos a entregar nuestra X y que nos va a decir que sí, que esto es un vector. Es un vector de longitud 1 o también se les conoce como vectores atómicos, ¿ok? Y si yo evalúo la longitud de este vector, me va a decir que la longitud es 1. Entonces, incluso las variables que solo tienen un dato de adentro son consideradas por R como vectores de longitud 1. Los vectores pueden ser de tipo carácter, como ya vimos, y también pueden ser de tipo numérico. Vamos a crear un vector de tipo numérico de forma muy sencilla. Entonces, decíamos que para crear vectores utilizamos nuestra función de concatenación y adentro le vamos a poner lo que vamos a concatenar. Ajá. Entonces aquí creamos un pequeño vector numérico y vamos a evaluar cuál es la clase de este vector. Ahora este es numérico. Lo mismo podríamos hacer con números enteros, ¿no? Si se regresan a su función de concatenación de arriba con las flechitas de su teclado hacia arriba, le vamos a poner a esto L's, que estamos declarando pues números enteros, ¿no? Si ahora este le vamos a poner a este vector que se llama int, ¿no? De enteros. Y ahora yo evalúo la clase de int, me va a decir que la clase de este vector es entero. El vector está heredando entonces nuevamente el tipo de datos o está heredando la clase del tipo de datos que contiene. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que también podemos utilizar las funciones de conversión de datos sobre los vectores. Entonces, digamos, recuerden que la clase de mi vector num es, ¿qué? Numeric. Ajá, está declarado como parte de los números reales. Pero si yo a este le utilizo la función as.integer, que es como entero o transformar entero, y yo adentro pongo a mi vector num, vamos a guardar a este nuevamente en este entero, pues le vamos a poner, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ahora evalúo de qué clase es entero 2, me va a decir que es integer. Entonces, podemos convertir a numérico y también, por ejemplo, podemos convertir a complejo, ¿no? Vamos a declarar un vector complejo para acordarnos cómo es esto, ¿no? Entonces, nuestro vector se va a llamar com
vamos a abrir nuestra función de concatenación y adentro vamos a crearlo como 1 más la parte imaginaria, coma, para meter nuestro segundo dato, 2 más la parte imaginaria, coma, 3 más la parte imaginaria. ¿Ok? Si evalúo de qué clase es esto, me va a decir que este vector es de tipo complejo. Y también lo podríamos haber creado convirtiendo con la función asComplex a partir del vector numérico. ¿Ok? Entonces, nuevamente, las funciones de conversión de datos funcionan sobre los vectores de longitud 1 o mayor. También podemos crear vectores lógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear a nuestro vector logi, ajá, y le vamos a poner adentro este valores como, por ejemplo, pues tantos verdaderos y falsos como ustedes gusten, true, false, true, por ejemplo. Y si veo de qué clase es este vector, se llama logi. Nuevamente, pues vamos a tener una nueva clase. Este es lógico, ¿ok? Ok, entonces ya vimos cómo podemos formar vectores. Y lo siguiente que quiero que aprendan es un poco de cómo se manipulan, se meten datos, se sacan datos y se combinan estos vectores. La primera manera de agregarle valores a los vectores es agregárselos uno a la vez, un dato a la vez. Entonces vamos a crear un pequeño vector que se llama días-lab, de días laborales. A este vector le vamos a poner, vamos a abrir nuestra función de concatenación para crearlo y le vamos a decir que los días lab son lunes, lun, coma, mar, de martes, coma, mie, de miércoles. ¿Okay? Aquí tienen su vector de días laborales. Y bueno, si pongo días guión bajo lab aquí, ¿qué va a aparecer? Pues los días laborales que yo le metí, ¿no? Que son lunes, martes y miércoles. Ahora digamos que yo le quiero agregar el resto de los días que están entre los días laborales. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar nuevamente mi función de concatenación. Lo que voy a hacer es abro la función de concatenación, ajá, y le voy a dar que el vector que ya tengo formado. Y le voy a decir, vas a concatenar este vector de días laborales que yo ya tengo formado con un nuevo dato que va a ser jueves, ajá. Si lo pongo solo así, me lo va a escribir en la consola y ven cómo está agregando, ¿no? El jueves a lo que ya tengo concatenado en el vector. Y esto, si lo guardo nuevamente como días lab, o sea, como la misma variable. Ahora voy a escribir variable días lab y ya tenemos a la variable con lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Ok? Ahora vamos a agregar el viernes, va a ser exactamente igual. Entonces abro mi función de concatenación, ¿no? Le voy a decir que vamos a concatenar a días lab con el valor y el viernes. Aquí me lo estás escribiendo en la consola, ¿no? Pero esto lo mismo lo puedo guardar en una nueva variable, en la misma variable, en días-lab. Y entonces ahora, días lab tiene los días de lunes a viernes. ¿Ok? Ya tenemos estos vectores. Recuerden que antes habíamos creado un vector que se llamaba días de días de descanso. Ajá. Y si no, lo pueden crear ahorita. Este que nada más tenía adentro sábado y domingo. Entonces, puedo combinar también longitudes, vectores de longitud mayor a 1. ¿Y cómo hago esto? Pues muy fácil. También utilizo la función de concatenación para combinar vectores. Entonces, vamos a crear un vector que se llama días, ¿ok? Abro mi función de concatenación y adentro le voy a poner el nombre de los vectores que quiero concatenar en el orden en que los quiero concatenar. Entonces, voy a poner días-lab de días laborales, coma, días-des de días de descanso. Y una vez que hayan hecho esto, vamos a ver qué hay adentro de días. Y ahora tenemos ahí los días de lunes a domingo. Bueno, esta es la manera en la que combinamos vectores. Ahora digamos que ya tengo creado mi vector, pero lo que quiero es acceder a los datos que tengo adentro del vector. Una cosa muy importante que tienen que saber es que los vectores tienen posiciones específicas para los datos. Entonces aquí lunes está ocupando la posición 1, martes está ocupando la posición 2 del vector y así sucesivamente hasta domingo que ocupa la posición 7. Si yo tengo un vector, mi vector días, y enfrente de la variable días, abro unos corchetes. Noten aquí que estoy abriendo, permítanme un segundo.
Corchetes y no paréntesis, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi vector y enfrente estoy abriendo unos corchetes, lo que estoy diciendo es que voy a crear subconjuntos de ese vector o que voy a extraer algo de ese vector. Esto en inglés, o sea, si yo es en español lo que digo es que voy a hacer un subconjunto o voy a subconjuntar, por así decir. En inglés esto se dice subsetting y me voy a referir a ello como subsetting de aquí en adelante porque es más fácil, es más corto. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí cuando abro corchetes, es decir, voy a hacer un subset, un subconjunto. Entonces, ¿qué es la manera más fácil de sacar algo de un vector? Decirle, dame el dato que está en la posición 1, por ejemplo. Entonces, abro mis corchetes y le digo, quiero el dato que está en la posición 1. Y me va a decir, en la posición 1 tú tienes a lunes. ¿Qué pasa si le digo, dame el dato que está en la posición 4? Me va a decir que el dato de días de la posición 4 es jueves. Esto lo podemos hacer sacando varias posiciones a la vez. ¿Cómo? Pues ahora nuevamente voy a utilizar mis corchetes para hacer el subsetting, el subseteo, y adentro le voy a meter un vector de posiciones, ¿ok? ¿Cómo voy a meter ese vector de posiciones? Pues adentro de los corchetes abro mi función de concatenación y le voy a decir las posiciones que quiero sacar son 1, 3 y 5, por ejemplo. Ahora me está entregando las posiciones de días o los datos que se encuentran en días en las posiciones 1, 3 y 5. ¿Ok? Entonces, esta es la primera manera, utilizando las posiciones de los datos en el vector. Otra manera es sacar no una posición a la vez, sino un rango de posiciones. ¿Ok? Entonces, nada más quiero que vean que en R, por ejemplo, si yo le digo 1 a 3, así nada más lo voy a escribir. Para R esto implica los números que van en el rango de 1 a 3. Y si le digo 1 a 10, esto implica los números que van en el rango de 1 a 10, enteros. ¿Ok? Entonces, si yo le digo que del vector días me va a sacar el subconjunto que va de 1 a 3, que me va a entregar los datos que están en las posiciones 1, 2 y 3. ¿Okay? Y una cosa interesante es que puedo hacer con eso, con esto con varios rangos a la vez. Si quiero utilizar varios rangos, entonces abro mi función, abro primero mis corchetes para decir que voy a obtener un subconjunto. Y adentro voy a abrir mi función de concatenación y la función de concatenación la voy a usar para meter más de un rango. Entonces, por ejemplo, puedo decirle el rango de 1 a 3, el rango de 5 a 7. Entonces me está entregando todo aquello que está en las posiciones del vector 1 a 3 y todo aquello que está en las posiciones 5 a 7. Lo único que no está es el dato jueves. ¿Okay? Otra manera que yo tengo de hacer subconjuntos del vector es quitar posiciones. ¿Cómo quito posiciones? Vamos a tomar mi vector días, abro mis corchetes y le digo menos 1, por ejemplo. Aquí le estoy diciendo quítame lo que está en la posición 1. Entonces ven cómo me está quitando el lunes. Ahora, si yo quisiera quitar varias posiciones a la vez, nuevamente voy a necesitar la función de concatenación para pedir varias cosas a la vez. Entonces abro mi función de concatenación adentro de los corchetes y le voy a decir que menos 1 y menos 7, por ejemplo. ¿Okay? Y ahora me quitó a lunes y a domingo que estaban en la posición 1 y 7. Otra cosa que podemos hacer con los vectores es modificar el dato que está en una posición en específico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo días, deseamos que si por ejemplo digo días 1, se refiere, o él interpreta que me estoy refiriendo a lo que está en la posición 1 de días, que es lunes. Si yo escribo esto y utilizo mi operador de asignación y le digo, por ejemplo, que en días 1, en la posición 1 de días, meta la palabra inicio, ¿qué pasa ahora con mi vector días? Que en la posición 1 me cambió lunes por inicio. ¿Y qué pasa? Si ahora me regreso arriba con mi teclado, ¿no? Con la flechita arriba de mi teclado, y digo la posición 7 de días y a esa le voy a poner fin. Y nuevamente veo mi vector días. Ahora me está modificando la última posición de mi vector días y me está poniendo fin. Entonces esta es la manera de modificar datos posición por posición. Ok. Los vectores también pueden ser subseteados. Se pueden hacer subconjuntos utilizando vectores lógicos. Para eso lo que hacemos es crear un vector lógico que tiene la misma longitud que nuestro vector
y le vamos a poner verdadero y falso, dependiendo de qué valores nos queremos quedar del vector. Si yo me quiero quedar, por ejemplo, con los valores que están en la posición 1, 3, 5 y 7, le voy a poner verdadero en las posiciones 1, 3, 5 y 7. Esto lo vamos a ver con más claridad cuando ya estemos tratando con expresiones lógicas, entonces con un poco de paciencia lo vamos a ver pronto. Otra cosa que se puede hacer con los vectores es ordenarlos. Entonces vamos a hacer el ordenamiento de días, por ejemplo, ¿no? Para eso voy a utilizar la función sort. ¿Y qué va a hacer sort si le entrego a mi vector días? Bueno, resulta que mi vector días tiene adentro caracteres, es de tipo carácter. Entonces lo que va a hacer con él es ordenarlo en orden alfabético. Entonces aquí me está poniendo las palabras de días en el orden que van en orden alfabético, por eso viernes, que es con V, va hasta el final, ¿ok? ¿Y qué pasa en cambio si yo hago esto con un vector numérico? Vamos a crear un vector num con mi función de concatenación. Pónganla ahí adentro los números que ustedes quieran, por ejemplo, 7.5, 2, lo que ustedes gusten, ¿no? Los números que ustedes quieran. Ya tienen declarado su vector de números y ahora aplíquenle la función sort a su vector números y van a ver cómo lo que va a hacer es ordenarlo en forma numérica de menor a mayor. Entonces, para caracteres los va a ordenar en orden alfabético, para números los va a ordenar de menor a mayor. Otra cosa interesante es qué pasa si ustedes fundan vectores, crean vectores utilizando diferentes tipos de datos, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a crear este vector. Pongan que se va a llamar X, su asignación de variable, y abren su función de concatenación. Le vamos a poner primero un dato lógico, luego le vamos a poner un entero, como 5L, luego le vamos a poner un número cualquiera, por ejemplo 1.2, ¿no? Un número con una parte fraccionaria. Luego le vamos a poner un número real, 1 más 0i, por ejemplo. Y luego le vamos a poner un carácter, lunes. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es que creen un vector que tiene primero una parte, un dato lógico, luego un dato entero, luego un dato de tipo numérico, luego un dato complejo y luego una palabra, la que ustedes quieran, un dato de tipo carácter. Entonces, ahí está su vectorcito. Y bueno, ¿qué pasó? Yo le metí datos de todas las posibles tipos, ¿ok? Entonces, ¿de qué clase lo fundó R o lo creó R? Es de tipo carácter. Entonces, si ustedes meten datos combinados y entre esos datos meten caracteres, R le va a dar prioridad a los caracteres y va a coercionar todo, va a transformarles todo al tipo carácter. Esa es la razón por la cual aquí les están apareciendo todos los datos rodeados por comillas. Ahora este numeral 5 se interpreta como palabra, ¿no? Como el carácter 5, ¿de acuerdo? Ahora, regrésense con su teclado arriba y sáquenle a su vector, ¿no? Creen el vector, pero ahora sin la palabra lunes, sin el dato tipo palabra. Aquí tienen el dato tipo palabra y ahora vamos a ver de qué clase lo está creando R, ¿okay? Y les está diciendo que el vector es de tipo complejo. Si ustedes le ponen X y lo imprimen, que van a ver que el falso, el dato lógico fue transformado a cero en el espacio de los imaginarios y todos los demás datos fueron transformados a imaginarios. Entonces, si no hay caracteres y hay todos los demás tipos de datos, R va a tomar como prioridad los complejos, ¿ok? Ahora vamos a regresarnos nuevamente a nuestro vector, a donde formamos nuestro vector, y le vamos a quitar los complejos, ¿ok? Quítenle los complejos y hagan otra vez su vector, pónganle X. Ahí ven sus numeritos, ya son solo 3, y vean de qué clase está creando. Y lo que les va a decir es que ahora es numérico. Nuevamente, él le dio prioridad a los numéricos, no a los enteros ni al lógico. El lógico fue transformado a 0, el falso. Cabe mencionar que si hubiera dicho verdadero, lo hubiera transformado a 1. Ajá. En el espacio numérico para R, el falso equivale a 0 y el verdadero equivale a 1. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer nuevamente, regresense arriba, nada más le van a quitar el 1.2, se van a quedar solo con el dato entero y con el lógico, y le van a decir ahora de qué clase es o cuál elegiste, y eligió el entero. Entonces si lo pongo aquí, me va a decir que tengo 0 y 5. Entonces aquí abajito les dejo cuál es la prioridad de los tipos de datos, como los tiene R, la prioridad es
primero le va a dar prioridad a los caracteres, luego a los complejos, después al tipo numérico, después al entero y finalmente al lógico, ¿ok? Aquí abajo les dejo un par de ejercicios adicionales por si quieren irlos revisando más adelante. Y esto creo que tienen uno en cada uno de sus, de sus scripts por si quieren revisar algunas cositas más que les pueden ser útiles. Vamos a pasar a la formación de expresiones aritméticas en R. Entonces vamos a su tercer script que tienen aquí. Y bueno, ¿qué es esto de las expresiones aritméticas? En pocas palabras me refiero a fórmulas matemáticas. ¿Cómo se utilizan estas en R? Y vamos a empezar de manera muy sencilla sabiendo cómo se usa R simplemente como una calculadora, ¿ok? Entonces, bueno, en R las expresiones matemáticas se escriben prácticamente como se harían en muchas otros, en una computadora, digo, en una calculadora. Entonces, bueno, por ejemplo, las sumas. Vamos a ponerlo, si ustedes quieren sumar, simplemente utilizan el operador más, 5 más 3, ¿ok? Aquí tienen una suma, si quieren una resta, pues es lo mismo, ¿no? Utilizan el operador menos, tal cual, 5 menos 3. Si quieren multiplicar, aquí van a utilizar el asterisco, ¿ok? 5 por 3, así, ¿ok? Ahí está la multiplicación. Si quieren dividir, van a utilizar la diagonal hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí 5 entre 3, 5 entre 2, lo que quieran. Si van a hacer una potencia, por ejemplo, digamos que vamos a elevar el número 2 al cubo, entonces van a utilizar el circunflejo, por favor, y con esto, ¿qué hacen? Elevan, ¿ok? Hacen potencias. Otra cosa interesante que tiene R es la posibilidad de hacer divisiones enteras. ¿Esto qué es? Que en la división me va a regresar solo la parte entera sin la fraccionaria, ¿ok? Para eso ustedes toman el 5, ponen el símbolo de por ciento, la que era, dijimos, diagonal, ya no, sí. Y luego otra vez el símbolo de por ciento. Pues miren, están así los símbolos, ¿sí? Solo que todos pegados. Lo ponen así. Y pues aquí les recuerden que el resultado de esta división sería 2.5. Aquí R les está diciendo que es 2, está quitando la parte que sería la fraccionaria, que es el punto 5, solo les está entregando la división entera. Otra operación que tienen es la operación módulo, entonces esta es con dos símbolos de por ciento pegados, y lo que va a hacer es decirles cuál es el residuo de la división. Por ejemplo, en este caso, la división 5 entre 2 les va a dar 2, y queda un 1 por dividir, ¿no? Que sería el residuo de la división, pues eso es lo que les va a poner ahí. Una cosa muy interesante, que es lo que lo hace un lenguaje de programación, es que podemos utilizar estas expresiones aritméticas aplicadas a las variables que tenemos en nuestro entorno para hacer instrucciones de procesamiento de información, ¿ok? Entonces vamos a almacenar un par de variables en nuestra memoria, que son el x, que va a tener un valor 5, y el y, que va a tener un valor de 3. Y vamos a hacer una multiplicación a partir de estas variables, x por y, ¿ok? Y pues ahí tenemos un 15, que es la multiplicación de 5 por 3, contenido en nuestras variables x y y, y esto se puede redirigir como resultado a una nueva variable, digamos, a una variable z, con nuestro operador de asignación. Entonces, esto nos puede servir para hacer cualquier cantidad de operaciones. Vamos a hacer una muy clásica, que es el cálculo de la hipotenusa de un triángulo, que tiene catetos X y Y, ¿ok? En este caso, pues nuestra X vale 5 y nuestro valor Y es 3. Entonces, vamos a sacar la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos miden 5 y 3. Entonces, recordemos que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa, aquí está nuestro ángulo recto, el que mide 90 grados, lo que está opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa, y los catetos serían lo que rodea a nuestro ángulo recto, que miden 5 y 3, decíamos. Y recuerden el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, representado en esta ecuación, ¿sí? Donde h al cuadrado, esto es al cuadrado, ¿eh? H al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si quiero calcular la hipotenusa, pues nada más tengo que despejar, ¿no? Esta hipotenusa sería la raíz de todo esto y entonces ya puedo quitar mi cuadrado de acá. Entonces vamos a hacerlo tal cual en R. Entonces vamos a primero elevar nuestra X al cuadrado, ¿ok? Ahí está nuestra X al cuadrado, que es 25, y le vamos a sumar nuestra Y elevada al cuadrado.
¿Qué pasa entonces? Pues ahí tenemos la suma de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Que es lo que dice el teorema de Pitágoras o la ecuación del chicharronero, como sea que se las hayan enseñado a ustedes. Y entonces, para poder obtener nuestro resultado final, recuerden que esto es igual a ¿qué? A hipotenusa al cuadrado, pero nosotros queremos la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar paréntesis, como se utilizarían en cualquier ecuación matemática, para decir que todo esto que tenemos acá lo vamos a hacer una raíz cuadrada, ¿ok? Recuerden que una raíz cuadrada puede sacarse como todo elevado a la 1/2. Ajá. Si yo elevo, si yo hago una potencia a la 1/2, es lo mismo que sacar una raíz cuadrada. Y miren, esto sería lo mismo que sacar una raíz cúbica, ¿ok? Entonces, si yo elevo a la 1/2, estoy sacando una raíz cuadrada, entonces ahí tengo el valor de la hipotenusa del triángulo, ¿de acuerdo? Más fácil aún, en R existe una fórmula, decíamos, de raíz cuadrada que se llama SQRT. Si yo pongo a SQRT, abro mis paréntesis y adentro voy a poner la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es decir, X elevada al cuadrado sumada a Y elevada al cuadrado. Y nuevamente tengo que el valor de la longitud de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestros operadores aritméticos en expresiones más complejas. Esto, por ejemplo, lo podemos mandar a una variable que se va a llamar h, que es la hipotenusa. Bueno, otra cosa que tenemos disponible en nuestro ambiente de R son las funciones para calcular logaritmos. Entonces, estas se escriben como log, así tal cual, y lo que le metamos adentro es a lo que le vamos a sacar logaritmo. Por default, lo que calcula es el logaritmo natural, ajá, o el logaritmo en la base del número de Euler, E. Entonces, ahí está. Logaritmo de 100, por ejemplo, es esto. Pero si queremos logaritmos, por ejemplo, en la base 10 o en cualquier otra base, le ponemos coma y le decimos 10. Y lo segundo que le metamos aquí, él interpreta que es la base. Entonces, el logaritmo, base 10 de 100 es 2. Es decir, que 10 elevado a la 2 es igual a 100. ¿De acuerdo? Bueno. Otra función muy útil que tenemos ahí disponible en nuestro ambiente es la función ABS, que quiere decir obtención del número, del valor absoluto de un número. Aquí simplemente, por ejemplo, si tenemos un número negativo y se lo damos a la función ABS, nos va a regresar el mismo número sin el signo, es decir, el valor absoluto independientemente del signo. También, como decíamos antes, tenemos disponible a pi. Si ponemos aquí a pi, miren, tenemos a 3.1415 y etcétera. Entonces, esto lo podemos utilizar también en operaciones. Digamos, vamos a calcular, por ejemplo, el área de un círculo que tiene radio x. Ahorita nuestra variable x vale 5. Entonces, estamos calculando el área de un círculo cuyo radio es 5. 5 lo que quieran, centímetros, metros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Recuerden que la función es pi por radio al cuadrado para calcular, para calcular áreas de círculo. Entonces ponemos pi por, y vamos a poner entre paréntesis, x elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos el valor del área del círculo. Esto también, por ejemplo, lo podremos almacenar en una variable que se llama ar. Bueno, a. ¿Qué otra cosa interesante tenemos allá adentro? Tenemos a la función exponencial. La función exponencial es una función que es muy utilizada para medir crecimiento, crecimiento de poblaciones, crecimiento de capital, es utilizada para modelar crecimiento continuo, ¿no? Entonces, depende del número E, ajá, el número E, vamos a ver qué es el número E, cuál es el número E, si yo pongo EXP, ¿no? 1, me va a dar el número E, este es el número 2.7182. Este número E, si yo le pongo, si pongo en esta misma función, XP, pero le doy un 3, lo que me va a regresar es el resultado de E elevado a la 3. Ajá, y E elevado a la 3 es 20. Para recordar un poco en qué se utilizaba este número E, vamos a hacer un pequeño ejemplo de crecimiento exponencial. Entonces, digamos que tenemos una población de bacterias que está creciendo en forma exponencial y continua.
tiene una tasa de crecimiento de 0.02 y nosotros estamos comenzando con 100 bacterias en nuestro medio que pueden crecer indefinidamente hasta donde ellas quieran y queremos saber cuántas bacterias vamos a tener tras 240 minutos de crecimiento partiendo de 100 bacterias, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esta fórmula? Esta fórmula es la población inicial, que son 100 bacterias, multiplicada por E, que está elevado, E elevado, a la tasa de crecimiento, que es 0.02, por el tiempo de crecimiento, que es 240. Y aquí tienen la cantidad de bacterias que van a tener tras 240 minutos de crecimiento a esta tasa de crecimiento partiendo de 100 bacterias. ¿Ok? No sé si los compliqué mucho. Aquí nada más les estoy dando pequeños ejemplos de cómo se utilizan estas funciones aritméticas adentro de R. Aquí, por ejemplo, podríamos guardar todo esto en una variable P, que es la población final. Entonces, bueno, aquí ya vimos ejemplos de cómo se utilizan todas estas operaciones con variables sencillas de o vectores de tamaño 1, ¿no? De variables atómicas. Y ahora quiero que veamos cómo se utilizarían estas con vectores numéricos. Ajá. Entonces vamos a crear algunos vectores de ejemplo utilizando AR. Les voy a mostrar una nueva función que es sec. Se escribe en minúsculas así, sec. ¿Y qué pasa con sec? Que si yo le doy a sec, por ejemplo, un 10, me va a entregar un vector que va de 1 a 10. Ajá. Esto sería un poco lo mismo que escribir, como decíamos, el rango de 1 a 10. Es lo mismo. Sec 10 nos va a entregar el rango de 1 a 10. Ajá. Entonces, bueno, sec es un poquito más compleja. A sec, por ejemplo, si le decimos sec 10 con el de cada 2, nos va a entregar. También le podemos pedir a sec que haga secuencias salteadas, ¿no? Por ejemplo, le decimos, comenzando en 1 y acabando en 10, quiero que me hagas una secuencia cada 2 números. Y miren lo que hace, ¿no? Ahora me está entregando la secuencia de 1 a 10, pero cada 2 números. Entonces, es un poquito más poderoso que nada más hacer esto. Tiene más funciones. Pero bueno, por ahora lo vamos a utilizar a sec para generar los números de 1 a 10, ¿ok? Y estos números de 1 a 10 los vamos a almacenar en un vector que se llama 1-a-10. Ajá. Se va a llamar nuestro vector 1 a 10. Vamos a ver otra función que es rep, de repeticiones, ¿ok? Para crear nuestro segundo vector. Entonces, ¿cómo funciona esta función rep? A diferencia de ese que crea secuencia de números, esta crea repeticiones, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo le digo, quiero un 2, 10 veces, rep me va a entregar un vector que tiene el 2 repetido 10 veces. Este vector lo vamos a guardar y le vamos a llamar 2, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos que tener entre todas nuestras variables ahí un vector que se llama 1 a 10 y un vector que se llama 2, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar si yo a mi vector 1 a 10 le sumo un 2? Recuerden que mi vector 1 a 10 es el que tiene los números 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo a 1 a 10 le voy a sumar un 2 y lo que va a hacer esto tal cual es a cada posición de mi vector 1 a 10, sumarle un 2. Entonces, donde tenía un 1, ahora tengo un 3. Y donde tenía un 2, ahora tengo un 4. Porque a cada posición se le está sumando el 2. ¿Qué pasa si yo aquí meto un operador de resta y a todo el vector le resta un 2? Lo mismo. A cada posición del vector se le va a restar el valor 2. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría si a 1 a 10 lo multiplico por 2. Ahora va a multiplicarme cada posición del vector por 2. Entonces, aplicando una operación sencilla a un vector, pues se le va a aplicar esa operación a cada una de las posiciones del vector. Ahora, vamos a ver lo que pasa si en lugar de yo hacer una multiplicación o una suma o una resta utilizando, por ejemplo, un solo número, lo hago entre dos vectores. Entonces recuerden que mi vector 1 a 10, este vector, tiene 10 valores adentro que van de 1 a 10, mientras que mi vector 2 tiene 10 valores también, pero todos son 2. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico a mi vector 1 a 10 por mi vector 2? Lo que va a pasar aquí
es que la posición 1 de 1 a 10 se va a multiplicar por la posición 1 de 2, la posición 2 de 1 a 10 se va a multiplicar por la segunda posición de 2 y así sucesivamente hasta que se cumplan todas las posiciones del vector. Entonces, lo que está en la misma posición de ambos vectores va a ser multiplicado entre sí. Y ahora vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos valores está multiplicando por cada uno de los números 2 que están en el segundo vector. Ajá, este sería mi resultado. Si yo, en cambio, por ejemplo, sumo a 1 a 10, le sumo todo el vector 2, pues lo que va a hacer es nada más sumarme valores de posición por posición los dos vectores. Aquí estamos viendo dos casos específicos, ¿no? Uno es que yo hago la operación utilizando, por ejemplo, un solo número, y otro es que yo multiplico o sumo dos vectores entre sí, pero que tienen exactamente la misma longitud. Los dos miden 10, entonces yo estoy valor por valor realizando la operación. Pero, ¿qué va a pasar si nuestros vectores son de distinta longitud? ¿Ok? Vamos a hacer un vector corto y un vector largo para ejemplificar el caso. Digamos que yo tengo un vector que es la secuencia de 1 a 3. Ajá, esto lo voy a hacer con sec3. Entonces, sec3 lo voy a poner en una variable que se llama corto, que es el vector corto. ¿Okay? Y luego voy a hacer otro vector que se llama largo. ¿Sí? Y en este vector largo voy a meter el resultado que va a generar rep. Ajá. Y a rep le voy a decir que esta vez va a hacer una repetición, ¿sí? Lo voy a volver a hacer porque igual se me van a confundir. Entonces van a abrir la función de repetición. Ya tienen su función de repetición. ¿Qué es lo que le van a decir que repita? Un vector, ¿ok? Entonces abren su función de concatenación adentro de la de repetición y le van a decir que haga un vector de dos valores, 2,3. Y que cada uno de estos valores lo va a repetir 6 veces. Para eso voy a utilizar la instrucción each es igual a 6 o cada uno 6 veces. Si yo hago esto, ¿qué está haciendo? Me está generando 6 doces y luego 6 treces. Es decir, cada uno de los valores del vector me los está repitiendo 6 veces. ¿Okay? Con esto vamos a hacer un vector que se llama, va a llamar largo. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos dos vectores, uno corto y uno largo. ¿Sí? El largo mide mucho más que el corto. ¿Y qué va a pasar si nosotros hacemos operaciones en donde, por ejemplo, tomamos el vector largo y lo elevamos utilizando como exponentes al corto? Ajá. Lo que va a pasar aquí es que los valores del vector corto se van a tener que utilizar varias veces. Es decir, como este es mucho más largo, va a utilizar estos combinados con estos tres y luego va a tener que agarrar estos segundos tres y luego combinar con estos tres y luego estos siguientes tres. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Elevemos el largo utilizando como exponentes al corto. Miren lo que está pasando. Estos primeros tres doces se están elevando a la 1, a la 2 y a la 3. Ajá. Entonces, por eso tenemos 2, 4 y 8. Luego va a tener que volver a tomar el vector corto porque no tenemos más con qué hacer los exponentes. Entonces vuelve a tomar los segundos tres y los vuelve a elevar a la 1, a la 2 y a las 3 y tenemos estos tres valores de acá. Luego va a tomar los siguientes tres números y los va a elevar otra vez a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Ya vieron? Por eso tenemos 3, 9 y 27. Y finalmente va a tener los últimos tres valores y los vuelve a elevar a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar nuevamente? No, hagamos lo contrario. Elevamos el corto utilizando como exponentes al largo. ¿Sí? Ahora va a ser al revés, ¿ok? Va a tomar el primero y lo va a tomar a 1, a 2 y a 3 y los va a elevar al cuadrado y al cuadrado. ¿Ya vieron? Luego va a tomar otra vez a 1, a 2 y a 3 y los va a elevar al cuadrado y al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Luego a 1, 2 y 3 y los va a elevar al cubo y al cubo y al cubo. ¿Por qué está haciendo esto? Porque tiene que reciclar al vector corto para poder cumplir con todas las operaciones sobre el vector largo. Entonces, si utilizamos vectores de diferente longitud, uno de ellos va a tener que ser reciclado para poder cubrir todas las operaciones sobre el vector largo. ¿Qué pasa si aquí estamos viendo un caso en el que el tamaño del vector largo es un múltiplo? ¿Perdón? Aurora, antes de que continúes, ¿podías repetir eso último que dijiste de largo y corto y largo, porfa? Sí. Cuando ustedes tienen un vector
largo y un vector corto, los vectores no son del mismo tamaño, lo que va a hacer R es, para poder hacer operaciones, por ejemplo, si tiene que sumar o si tiene que elevar a una potencia, lo que va a tener que hacer es tomar los valores del vector corto y utilizarlos varias veces. Ajá. Si tuvieran vectores del mismo tamaño, si este midiera 10 y este tuviera 10 posiciones, va a utilizar, va a sumar la posición 1 de cada uno de los vectores entre sí, luego la posición 2 de cada uno de los vectores entre sí, luego la posición 3 de cada uno de los vectores entre sí y luego la cuarta posición de cada vector. Pero aquí no hay cuarta posición ni quinta posición en el vector corto. Entonces, como no hay suficientes valores para completar la operación, lo que va a hacer es utilizar varias veces el vector corto, o como decimos formalmente, lo va a reciclar. ¿Sí? Va a utilizar varias veces el corto. Entonces, digamos que yo quiero hacer una suma, lo que va a hacer es sumar los tres valores del corto a las primeras tres posiciones del largo, y luego, como ya no tiene más que sumar, va a volver a agarrar todo el vector corto y se lo va a sumar a las siguientes tres posiciones del largo. Y luego va a tomar otra vez todo el corto y se los va a sumar al largo otra vez. Y así hasta que logre completar las sumas. Ajá. En el caso que vimos acá abajo, tenemos el vector largo y le decimos, toma esta como base y esta como exponente, o toma el vector largo y elévalo al vector corto, ¿no? Pero pues no tiene suficientes exponentes. O sea, tendría que, aquí por ejemplo, tendríamos que tener 10 posiciones para que supiera a quién, con qué exponente se va a elevar cada número. Entonces lo que va a hacer es repetir varias veces el vector corto. Ajá. Entonces va a tomar el 2, lo va a elevar a la 1 primero, va a tomar el 2, lo va a elevar a la 2, y luego va a tomar el 2 y lo va a elevar a la 3, y ya se quedó sin exponentes con los que elevar. Entonces el siguiente número lo va a elevar otra vez a la 1. Si lo perfecto, hacemos, todo ¿sí? claro. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a pasar a un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría un vector en una operación un poquito más compleja. Entonces, recuerda nuestro ejemplo de la población bacteriana que estaba, que comenzaba con 100 bacterias y estaba en un crecimiento exponencial libre, ¿no? A una tasa de crecimiento de 0.02. La cosa es que ahora no quiero ya nada más saber cuál va a ser la población bacteriana a los 240 minutos, sino que ahora quiero saber cuál va a ser la población bacteriana cada 20 minutos. Entonces, miren, para que me entiendan mejor, lo que yo quiero es, abran su función de secuencias, y lo que ustedes quieren es medir entre 0 y 240 minutos a la población bacteriana. Entonces le van a decir, comenzando en 0 minutos y hasta 240 minutos, y lo vamos a medir cada 20 minutos. ¿Ok? By 20. Si yo hago esto, ¿qué va a hacer? Darme un vector de tiempos. Ese vector de tiempos tiene un tiempo 0, un tiempo 20 minutos, un tiempo 40 minutos, un tiempo 60 minutos y así hasta 240 minutos. Bueno, no son minutos para R, son números, pero yo los estoy interpretando como minutos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta secuencia y esta secuencia la vamos a almacenar en un vector de tiempos, ¿ok? Entonces, mi vector se llama T. Y ahora lo que yo quiero es saber, ¿qué población bacteriana voy a tener partiendo de 100 bacterias en cada uno de estos tiempos? Recuerden que la fórmula que habíamos utilizado antes, la diferencia es que aquí no tenía un vector, tenía un valor que decía 240 minutos y nada más servía para calcular la población a los 240 minutos. Ahorita la estoy cambiando por un T, de vector T. Ajá. Entonces aquí le vamos a decir que partiendo de 100 bacterias, quiero que lo multiplique por E, que está elevado a la tasa de crecimiento, que sabemos que es 0.02, por cada uno de los tiempos que quiero analizar. Y miren lo que me está entregando. A la hora que yo hago esto, R lo que me va a entregar es la población bacteriana en cada uno de los tiempos que yo estoy analizando. Este es el valor que habíamos obtenido antes para 240 minutos. Esto que tenemos al inicio es el valor inicial a los 0 minutos, que es 100. Y aquí están todos los valores intermedios para todos los demás tiempos del tamaño de la población bacteriana. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que ya se puede aplicar un vector en operaciones más complejas. Bueno, aquí les dejo un pequeño ejemplo más, por si luego lo quieren ensayar. Y vamos a pasarnos a una cosa interesante, que es que en R existen muchas funciones matemáticas que actúan sobre vectores entregándoles un resultado para todo el vector. Hay muchas, recuerden que R fue al inicio pues un ambiente para el análisis estadístico. Entonces miren, les voy a enseñar algunas.
Vamos a hacer la secuencia de 100, ¿no? Que son todos los números de 1 a 100. Esto lo van a almacenar en su variable x. Y a esto le pueden, por ejemplo, sacar el promedio con la función min. Entonces, ¿qué va a hacer? Sacarles el promedio de todos los números que ustedes tienen ahí adentro. También podrían, por ejemplo, sacarle la desviación estándar con SD. Hay muchas funciones, ¿no? De diferentes tipos que ya vienen con RBase, con el, con las funciones básicas de R. Por ejemplo, también pueden sacar el rango. Otra cosa interesante es que pueden sumar todos los valores al mismo tiempo, por ejemplo, con la función suma, suma de X. O pueden obtener el producto de todos estos valores. Pero así hay muchísimas. Lo importante es que sepan que a un vector se le pueden aplicar muchas de las funciones que vienen con el lenguaje R y que son funciones de diferentes tipos matemáticas o estadísticas, ¿no? Hay muchísimas. Entonces, vamos a pasar a nuestra última parte de la clase, que son las expresiones lógicas. Entonces, pasamos de expresiones aritméticas a las expresiones lógicas. ¿Y qué son las expresiones lógicas? A diferencia de las expresiones aritméticas que tienen un resultado numérico o de tipo matemático, las expresiones lógicas tienen un resultado de verdad, son verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo algo muy sencillo, como si 5 es mayor a 3, pues esto es verdadero, así que si el resultado es un valor verdadero, mi expresión es lógica, ¿ok? Entonces, bueno, estamos buscando expresiones que tienen como resultado verdadero o falso, y para crear este tipo de expresiones se utilizan operadores que se llaman operadores relacionales y otros operadores que se llaman operadores lógicos. Entonces, les voy a explicar qué son cada uno de estos, comenzando por los operadores relacionales. Los operadores relacionales simplemente sirven para comparar los valores de dos variables. Entonces, vamos a empezar a utilizarlos. El primero de ellos es el operador menor que. Si yo digo, por ejemplo, 3 menor que 5, así, el operador es esto que está en medio. Vamos a tener que esto es verdadero. Nuestro resultado es un valor verdadero, por lo tanto, esa es una expresión lógica. También existe el operador mayor que. Si yo pongo 3 es mayor que 5, me va a decir que esto es falso, porque pues 3 no es mayor que 5. ¿Qué otro puedo utilizar? El operador menor o igual que. Pregunto entonces si 3 es menor o igual a 5. ¿Es 3 menor o igual a 5? Esto es verdadero porque 3 es menor que 5. Y si le pongo que 5 es menor o igual a 5, pues esto también es verdadero porque 5 es igual a 5. ¿Ok? Luego existe el operador mayor o igual que. Aquí si pongo 3 es mayor o igual a 5, me va a decir que esto es falso, que efectivamente 3 no es ni mayor ni igual a 5. Y si pongo 5 es mayor o igual a 5, esto tiene que ser verdadero, ¿no? Porque 5 es igual a 5. Bueno, existe otro operador que evalúa la igualdad entre dos variables o entre dos números tal cual, que es este 3 es igual a 5. Esto es falso, no es igual. Pero 5 sí es igual a 5 y por lo tanto esta expresión es verdadera. ¿Ok? El siguiente de los operadores es el operador no es igual que. Aquí lo que estamos evaluando es efectivamente lo contrario de igualdad, es decir, que no es desigualdad, ¿no? Que no sean iguales. Entonces aquí ponemos 3 no es igual a 5. Esto es verdadero porque 3 no es igual a 5. ¿Ok? Una cosa interesante es que estos operadores también pueden aplicarse a caracteres. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a poner si azul es menor que blanco. Así, ¿no? Como caracteres, pónganle sus comillas para que se interpreten como variables tipo carácter. Y nos está diciendo que esto es verdadero. ¿Y por qué nos está diciendo que esto es verdadero? Porque los está evaluando en orden alfabético y como azul viene primero en el alfabeto que blanco, dice azul es menor que blanco y esto es verdadero. ¿Ok? Bueno, estos son nuestros operadores de comparación, o nuestros operadores relacionales. Y los siguientes operadores que vamos a aprender son los operadores lógicos. Los operadores lógicos les sirven para conectar varias expresiones lógicas a la vez. Estas que escribimos arriba son expresiones lógicas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es conectar varias a la vez. Esto es interesante, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es formar expresiones lógicas cada vez más grandes
Y el resultado de estas expresiones va a depender de las expresiones que se están conectando entre sí y de qué operador los está conectando, qué operador lógico los está conectando. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una variable que se llama x y que va a tener adentro un 7. ¿Ok? Y vamos a utilizar diferentes operadores. Miren, si tenemos x es 7, vamos a hacer primero nuestra expresión x es mayor a 1. Ajá, con el operador relacional que ya hemos aprendido a usar, mayor que. Entonces, sí, pues esto tiene que ser verdad, ¿no? Porque x tiene adentro el valor 7 y x, por lo tanto, es mayor a 1. Ahora lo que quiero evaluar es que se cumplan dos condiciones a la vez. Para eso voy a utilizar el operador y o and. Ajá. Si yo escribo x es mayor a 1, and o y, x es menor a 10, aquí estoy evaluando dos expresiones a la vez. Estoy conectando dos expresiones y le estoy diciendo, ¿es x mayor a 1 y al mismo tiempo es x menor a 10? ¿Ok? Y el resultado de esto es verdadero. ¿Por qué? Porque x vale 7 y x efectivamente tanto es mayor a 1 como es menor a 10. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora yo le digo en mi segunda expresión que x es menor a 6? Recuerden que x es igual a 7. Ajá. Esto es falso. ¿Por qué? Porque una de estas dos condiciones no se está cumpliendo. Entonces, la condición x es mayor a 1 y al mismo tiempo x es menor a 6, pues no es cierta. ¿Ok? Entonces, este es mi primer operador de conexión o mi operador AND, ¿no? Que se escribe así. Vamos a pasar al siguiente, que es OR. Ajá. OR evalúa si una o la otra condición se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a evaluar lo siguiente. X es mayor. Ah, bueno, es la misma que arriba. Miren, regrésense a su expresión anterior, que era X es mayor a 1 y X es menor a 6, pero cambien el operador AND por el operador OR. Ajá. Entonces, ahora que estamos preguntando si X es mayor a 1 o X es menor a 6. ¿Sí? ¿Se cumple alguna de estas dos condiciones? Ajá. Y esto les va a dar un verdadero. ¿Por qué? Porque ahora una de las dos está cumpliendo. ¿Cuál de las dos? X es mayor a 1. Esta es falsa, pero esta es verdadera. Y con que se cumpla una de las dos, tenemos un verdadero. Una o la otra. ¿Ok? Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Entonces, preguntemos si x es igual a 1 o x es igual a 3 o x es igual a 7. Como pueden ver, una de estas tres se tiene que cumplir, ¿no? ¿Cuál de las tres? Pues que x es igual a 7. Por lo tanto, esto nos tiene que dar un verdadero. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro siguiente operador va a ser not. No te evalúa si la condición no se cumple. De hecho, ya lo usamos antes, ¿no? Recuerden que utilizamos antes si x no es igual a 1. Esto es verdadero porque x es 7, ¿no? Si le pongo si x no es igual a 7, me va a decir que es falso porque no, x sí es igual a 7, ¿ok? Esto también se podría escribir así. Vamos a poner x es igual a 7. Ajá. Y le vamos a poner afuera el operador not. Y entonces estamos evaluando si x no es igual a 7. Lo cual es falso porque x sí es igual a 7. Bueno. Vamos a utilizar varios ejemplos para comprender cómo se utilizarían estos operadores relacionales y lógicos. Pero ahora en vectores que tienen longitud mayor a 1. Ajá. Y combinados entre sí. Entonces, para eso vamos a hacer una simulación de un juego de dados. Y miren, vamos a utilizar para eso a la instrucción sample. ¿Qué quiere decir sample? Muestrea, ¿no? Abran su función sample. ¿Y qué le van a decir a sample? A sample le van a decir que quiere que muestree los números entre 1 y 6. Así póngale, quiero que muestrees los números entre 1 y 6. Y quiero que me los muestres 50 veces, ¿ok? Quiero 50 muestras de los números entre 1 y 6. Y le van a decir que replace es igual a true. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que lo haga con reemplazos. Eso quiere decir que en todos los tiros, en las 50 ocasiones, van a estar los 6 números presentes, 1 a 6. Entonces van a estar 1 a 6, se van a tomar las muestras. ¿Esto qué son? Pues nuestros tiros de dado, ¿no? Vamos a hacer 50 tiros de dado.
Y recuerden que los dados tienen números entre 1 y 6, entonces 50 tiros. Y esto lo vamos a guardar en nuestra variable dado 1. Así todo pegado. ¿Qué tienen entonces adentro de dado 1? Cada uno de nosotros va a tener aquí una cosa diferente porque estamos haciendo muestreos aleatorios. ¿Okay? Yo aquí tengo los 50 números que tengo en el tiro del dado 1. Y supongamos que al mismo tiempo, en el mismo juego, yo estoy jugando con dos dados. Tengo mi dado 2. Entonces ahora lo que quiero es el muestreo de los tiros para mi segundo dado. ¿Okay? Entonces nuevamente abrimos mi función sample. Le decimos nuevamente que quiero tiros entre 1 y 6, ¿no? Perdón, que quiero muestreos de los números 1 a 6 y quiero 50 tiros de dado y nuevamente replace es igual a true. Solo que ahora todo esto lo voy a guardar en mi variable dado 2, ¿ok? Entonces aquí tengo mi variable dado 2. Entonces, ¿qué tengo aquí? Los números para mis 50 tiros de dados, estos son los números que salieron en mi dado 1 y estos van a ser los números que salieron en mi dado 2. Ajá. Para que me entiendan mejor, lo que está en la primera posición de dado 1 y lo que está en la primera posición de dado 2 es lo que salió en el primer tiro para cada uno de los dados. Y luego lo que viene en la segunda posición de cada uno de los vectores es lo que obtuve en mi segundo tiro para cada uno de los dados. ¿Ok? Bueno, vamos a evaluar ahora. Primero, un caso muy sencillo. Quiero saber cuáles son los tiros o en cuántos tiros yo obtuve el mismo número en el dado 1 y en el dado 2. Ajá. Es decir, tengo 13, o 4, o 5, o 6. ¿Sí? Entonces, le voy a poner aquí, miren, dado 1 es igual a dado 2. Estoy preguntando si dado 1 es igual a dado 2. ¿Y qué va a hacer esto? Al igual que pasaba con mis expresiones aritméticas al utilizar dos vectores a la vez, me va a hacer las comparaciones primero para la primera posición, luego para la segunda posición, luego para la tercera posición de mis vectores. Es decir, va a evaluar aquí si esta primera posición es igual a esta, luego si esta segunda posición es igual a esta, luego si esta tercera posición es igual a esta, y así sucesivamente. Entonces háganlo por favor, y lo que tienen que obtener es un vector lógico. Este vector lógico, ajá, les va a decir en qué posiciones está cumpliendo la condición que ustedes están poniendo aquí. En todas las posiciones que dice verdadero, ¿es por qué? Porque el valor del dado 1 y el valor del dado 2 son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, este resultado lo vamos a guardar en un vector al que lo vamos a titular, al que lo vamos a llevar mismo. Mismo valor en el dado 1 y en el dado 2. ¿Ok? Y bueno, ahora lo que quiero saber es en cuántas posiciones o en cuántas ocasiones se cumplió la condición, cuántas veces yo tuve el mismo número en ambos dados. Aquí puedo, por ejemplo, utilizar mi función suma. Recuerden que ¿qué hace la función suma? La función suma les obtiene la suma de todos los valores que haya dentro de un vector. En el caso de los vectores lógicos, recuerden, cuando se interpretan como numéricos, los falsos valen 0 y los verdaderos valen 1. Ajá. Entonces, si yo a sum le doy un vector lógico, sum me va a regresar la suma o la cantidad de veces que yo obtuve verdaderos, ¿sí? Entonces le voy a dar el vector mismo, que es el vector lógico resultado de esta comparación. Ajá. ¿Y qué me va a decir? Que tengo 12. En mi caso, ¿eh? Ustedes pueden tener otra cosa. Yo tuve 12 tiros en los cuales tengo el mismo valor en el dado 1 y en el dado 2. Otra manera de hacerlo es que utilizaran la función table. Si ponen table y le dan el vector lógico, les va a decir en cuántos casos tuvieron true y en cuántos casos tuvieron false. ¿Okay? Entonces, 12 tiros con números iguales y 38 tiros con números diferentes. Ahora supongan que no solo quieren saber cuántos tiros, sino en cuántos tiros tuvieron los mismos números, sino que ahora también quieren saber en cuáles, qué números tuvieron en esos tiros en que los dados eran iguales. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un truco. Resulta que si yo tomo uno de mis vectores. Aquí está dado 1, ¿no? Y aquí está mi vector dado 2. Okay. Voy a tomar a mi vector dado 1 y voy a abrir mis corchetes para hacer subseteo o obtener subconjuntos. ¿Y qué le voy a entregar? El vector lógico mismo. Recuerden que el vector lógico mismo contenía los valores de verdad y falsedad de esta comparación. ¿Qué va a hacer el subseteo? Si yo le doy los valores del vector mismo,
pues me va a regresar solo las posiciones del vector dado 1, en donde que equivalen a las posiciones de mismo donde es verdadero. Ajá. Estos son los tiros en los que el vector mismo es verdad. ¿Sí? Entonces, mire, nuevamente. Tengo a dado 1. ¿Sí? Dado 1 tiene todos estos números. Tengo a mi vector mismo. Mide exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, aquí, en mi tercer, en mi tercera posición de dado 1, para el vector mismo tengo en la tercera posición verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer el vector mismo? Se va a quedar con esta tercera posición de dado 1, porque aquí tiene un verdadero. Luego se va a ir hasta esta posición y la posición equivalente de dado 1 se la va a quedar porque nuevamente hay un verdadero. ¿Y estos verdaderos a qué equivalen? Recuerden que equivalen a las posiciones en las que dado 1 y dado 2 serán igual. Entonces, cuando yo hago esto, ¿no? Me está regresando los números que habían en dado 1 cuando el dado 2 era igual. ¿Ok? Bueno, ese es un primer ejemplo. Ahora queremos, déjenme ver cuál estaría bien. Vamos a pasarnos hasta este porque ya tenemos poquito tiempo. Queremos saber en cuántas ocasiones tuvimos 6 en uno o en ambos dados. ¿Ok? Entonces, queremos saber en cuántas ocasiones tuvimos 6 en los dados. ¿Ok? Bueno, no 6, sino un 6 en uno o en otro de los dados. Entonces, si yo pongo dado 1, ¿no? Es igual a 6. Quiero saber si dado 1 fue igual a 6 o el dado 2 fue igual a 6. Esto me va a regresar todas las ocasiones en las que o en el dado 1 apareció un 6 o en el dado 2 apareció un 6. Eso es lo que estoy poniendo en esta comparación. Entonces, todos los tiros en los que tenemos 6, en cualquiera de los dos lados o en ambos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a regresar? Nuevamente un vector lógico. Ahora, este nuevo vector lógico da verdadero cuando hay un 6 en cualquiera de los dos dados. ¿Ok? Vamos a guardar esto en el vector 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos guardando? Este vector lógico. ¿De acuerdo? Y para saber en cuántos tiros tuve 6 en cualquiera de los dos dados, voy a utilizar nuevamente a mi función suma. ¿Qué va a hacer nuevamente esa función suma? Me va a sumar todas las veces que tuve verdadero en el vector lógico 6. Entonces, ¿qué me dice? En mi caso, hay 13 ocasiones en las que hubieron 6 en cualquiera de los dos dados. ¿Ok? Eso es otra posibilidad. Ahora, si quiero, bueno, aquí no tiene mucho caso, pero si yo, por ejemplo, subseteo el dado 1, saco el subconjunto del dado 1 utilizando el vector lógico 6, pues me va a dar todas las posiciones donde se cumple la condición, que pues tienen que ser 6, ¿no? Vamos a buscar todas las posiciones en las que tuvimos 6 en ambos dados, ¿ok? Entonces, para que tengamos 6 en ambos dados, vamos a tener que utilizar al operador AND. Ajá. Lo que me está diciendo el operador AND es, estoy preguntando si el dado 1 fue igual a 6 y el dado 2 fue igual a 6. Vamos a ver si tuvimos este caso, puede que no lo tengan porque son poquitos tiros, pero pongamos dado 1 es igual a 6 y, ¿sí? Dado 2 es igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, sí tengo por lo menos dos casos en los que se cumplió que ambos dados tuvieron 6. Tengo un par de 6, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con esta condición? La voy a guardar en un vector. Voy a guardar este vector lógico con el nombre 6. Ajá. ¿Qué es este vector lógico? Este vector lógico me está diciendo todas las posiciones en las que tuvimos, todos los tiros en los que tuvimos 6 en ambos dados. Si yo ahora sumo, aplico la función suma en este vector 6, me va a decir que en mi caso por lo menos tuvimos 3 tiros en los que tuvimos 6 en ambos dados. ¿Ok? Vamos a hacer una un poquito más complicada, que es que tengamos 6, pero solo en uno de los dados. Queremos sacar todas las veces en la que los dados tuvieron 6 en ambos. Ahora quiero rescatar solo los tiros en los que tuvimos 6 en uno de los dos, pero no en ambos, ¿ok? Para eso voy a tener que hacer una función lógica un poquito, una expresión lógica un poquito más complicada. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Le vamos a decir, si el dado 1 fue igual a 6, ajá,
O el dado 2 fue igual a 6. Hasta aquí le estoy preguntando por todos los tiros en los que o en el dado 1 o en el dado 2 subieron un 6 o en ambos, ¿no? Esto me va a regresar cualquiera de los tiros en los que uno o ambos dados tuvieron 6, ¿sí? Pero ahora quiero deshacerme de los tiros en los que ambos dados tienen 6, solo quiero un 6. Entonces voy a encerrar toda esta condición entre paréntesis y le voy a decir, y no quiero que el dado 1 sea igual al dado 2. Dado 1 no es igual al dado 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que al mismo tiempo quiero que haya 6 en uno de los dos dados, que haya un 6 en el dado 1 o un 6 en el dado 2, y al mismo tiempo quiero que el dado 1 no sea igual al dado 2. Así que voy a tener 6 en uno de los dos dados, pero no puedo tener dos 6s porque le estoy diciendo que el dado 1 y el dado 2 no pueden ser iguales. Esto me va a regresar todas las ocasiones en las que obtuve solo un 6, ¿ok? Entonces, esto lo voy a guardar en un vector que se va a llamar 1.6, ¿ok? Y ahora, si yo sumo mi vector 1.6, me va a dar todas las ocasiones en las que en mis tiros yo tuve solo un 6 en alguno de los dos dados. Vamos a hacer uno finalmente para que quede un poquito más claro. Ya nada más es un ejemplo más de cómo hacer expresiones lógicas. Y supongamos que ahora quiero todos los tiros en los que en un dado tuve un número 1, 2 o 3 y en el otro dado tuve un número 4, 5 o 6. Ajá. ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a decir que en el dado 1 tiene que ser menor o igual a 3. Ajá. O si no en el dado 1, el dado 2 tiene que ser menor o igual a 3. Pues, ¿qué le estoy diciendo? O el dado 1 va a tener entre 1, 2 y 3, o el dado 2 va a tener entre 1, 2 y 3. Además de esto, quiero con un AND que el dado 1 sea mayor a 3 o que el dado 2 sea mayor a 3. ¿Ok? Esto se tiene que cumplir al mismo tiempo. Es decir, en cualquiera de los dos dados tiene que haber menor o igual a 3 y en otro de los dados tiene que haber mayor a 3, es decir, 4, 5 o 6. Aquí está el resultado de todas las ocasiones en las que en un dado tengo 1, 2 o 3 y en el otro dado tengo 4, 5 o 6. Vamos a guardar esto, esto no sé cómo desnombrarlo, así que lo vamos a guardar nuevamente en una variable x. X es mi vector lógico, ¿no? Sobre los tiros en los que se está cumpliendo esta condición. Y ahora vamos a hacer la suma de X para saber cuántas veces se cumplió esta condición. En mi caso, 21 veces ocurrió esto. Ajá. Ahora quiero ver cómo se vieron esas ocasiones, cómo se ven esos tiros en los que se están cumpliendo esta condición. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? En dado 1, lo voy a subsetear utilizando a mi vector lógico X para que me regrese todas esas posiciones que son verdaderas. Y luego voy a hacer lo mismo para mi dado 2. Entonces, ¿qué es lo que van a observar aquí? Que en un dado tienen un número 4, 5 o 6 y en el otro tienen 1, 2 o 3. Ajá, eso es lo que están viendo aquí. Así se tienen que ver los tiros. Ya lo que siguen son ejemplos muy por el mismo estilo. Ajá. Vamos a hacer uno muy fácil, ¿no? Con una expresión aritmética. Quiero saber en cuántos tiros lo que sale en el dado 1 y en el dado 2 suma 8, ¿ok? Por ejemplo, tengo 4 y 4 o 6 y 2, eso es que tengamos 8 en la suma de los dados, ¿no? Entonces voy a preguntar si dado 1 más dado 2 es igual a 8, ¿ok? Esto está muy fácil. Dado 1 más dado 2 es igual a 8. Esta es la cantidad de tiros, todos los que digan verdaderos son los tiros donde efectivamente dado 1 más dado 2 es igual a 8. Esto lo vamos a guardar en mi vector 8, en mi vector lógico, ¿no? Que estaba aquí arriba. Y ahora vamos a ver cómo se ven esos tiros para el dado 1 y para el dado 2, donde se está cumpliendo esta condición. Entonces pongan dado 1 y lo vamos a subsetear utilizando el vector lógico 8. Y luego van a poner dado 2 y lo van a subsetear utilizando el vector lógico 8. Y ahora, ¿qué tienen? Miren, en los tiros que se subsetearon,
tienen 5 más 3, 8, 4 más 4, 8, 6 más 2, 8, ¿ok? Son todos los tiros en los que tuvimos 8. Si quieren pueden ver cuáles son, cuántos tiros son, ¿no? Y tienen, en mi caso, son 10 tiros, ¿no? 10 tiros en los que se cumplió esa condición. Eso era todo, ¿eh? Ya, ahora sí ya acabamos.